un programa que se llama Esto no es sexo y que lo que hace es poner el ojo crítico sobre la pornografía y sobre todo un programa educativo que lleva aparejado, en el que han ido a 5 institutos, uno de Cartagena y 4 del resto de la región, explicando por qué hay que ser críticos con lo que ven los jóvenes en Internet, los peligros que tiene Internet y sobre todo que lo que ven en la pornografía no es realidad, no son relaciones saludables y cómo podemos hacer que los jóvenes tengan ese ojo crítico. Es muy importante no solo la educación que reciben en casa, no solo la educación que reciben en los colegios, sino también todas esas cosas que educan, como son el cine, la publicidad y sobre todo Internet, porque a partir de los 10-11 años el alumnado ya tiene un móvil o tiene una tablet y empieza a educarse y empieza a meterse en páginas que, aunque los padres intenten o las familias intenten controlar, pues a veces pasan de su control porque ni siquiera las familias conocen a todo lo que pueden acceder los jóvenes. Y en este caso lo que se hace con los jóvenes es pues hacerlos más críticos y saber que todo eso a lo que tienen acceso, aunque como sabéis es para mayores de 18 años, pero pues que sepan bien lo que puede crear en ellos, lo malo que les puede llegar y un poco pues ponerlos sobre aviso y sobre todo también crear relaciones saludables. Esto se suma a la campaña que estamos llevando desde la Concejalía de Igualdad, Si te ahoga no es amor, para explicar el tema de los amores saludables y sobre todo para ir seguir luchando en prevención y sobre todo para poder acabar así con la violencia de género. Entre esa educación que los jóvenes pueden acceder a través de las redes sociales también están los influencers y por eso esta mañana hemos contado con un cantante que además, como sabéis, siempre hace gala de vivir en Cartagena, que es Suso Jones, y que es además de un gran cantante, un gran comunicador y también un influencer que tiene miles de seguidores y con el que hemos contado justo para eso, para dar una imagen de una masculinidad igualitaria, para dar una imagen de cómo se pueden mantener unas relaciones saludables. Se le ha hecho una serie de preguntas a las que ha contestado pues como persona famosa y también como influencer a todas las preguntas que se le ha hecho y la verdad que hemos pasado una jornada pues muy agradable y también hemos reflexionado mucho pues sobre eso, sobre el tema de la pornografía y que eso no es sexo.